Buena, quedo, cuando el lado siempre buen día, buenas tardes. Pasando el ahora, por ejemplo. Buen mediodía. Ahora ya es. Buenas tardes. Mejor es antes del mediodía es AM y después del mediodía pues PM, entonces PM ya es de tarde. O sea que buenas tardes entonces. Ya tarde. Buenas tardes entonces, ¿cómo andamos, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Boa tarde, galera. ¿Tudo bem? Tudo bom? Eu não falo. Agora, vou que tal? Tenho um sonho. Eu vi o cara é cansado. Poneme já um toque. Okay. Um cafezinho. Tá ok, boné. El 24 tenemos un nuevo encuentro. Hermoso encuentro. Me preocupa nomás porque hay gente que dice que va a desaparecer. Si llega a ganar la Libertadores, dice que va a desaparecer. ¿Quién? Envía que tu ubicación, Tito, te vamos a buscar. Ah, no, pero sí. Para bien, ¿no? Claro, todos vamos a desaparecer. No, ahora va a desaparecer porque se está dejando crecer su pelo y se va a tener que cortar como tal, Álvaro. Y voy a desaparecer. Tito, si te vas de vacaciones, ¿te cortas país. Antes el pelo para ir a vacacionar? No, cuando... yo no me voy a cortar el pelo ni loco. Sí, pero vos una dijiste. Promesa, ahí está la promesa. ¿Verdad que dijo que claro, sí? Sí, no. Ahí está la promesa, no, papá. No, me voy a teñir el pelo. Yo necesito un replay de todo esto al bar que él favor. Dijo que se iba a cortar como tal, Álvaro. Está grabado en video, ahí en video, está grabadísimo dijo, todo. ¿Quién dijo? ¡Vos dijeron! ¡Búsquenme ese material ahora! ¡Por favor! Vine en otro tono, seguro. Porque... ¡No! ¡Vos dijiste! Dijimos, Tito. Es más, vos dijiste primero y ahora se te sumó. Me rapo, si salgo a la libertad, me rapo. Pero como tal, Álvaro, dijiste. Yo, sí. Pero antes de tus vacaciones te tenés que cortar. Acá. Importa, ya no importa si soy. Clipen ya, clipen ya esta parte. Por favor. Ojalá Dios quiera, legalmente es un sueño demasiado grande para nosotros. Para mí también. Para todos los olimpistas, para los jugadores, para todos los que vibramos la franja. So much, bro, so much. Vieron que Lali va a estar en. Lali González, una actriz. ¿Qué? Lali. Elijo creer. Va a estar en el Bailando de Argentina. ¿De dónde? Ah, de Argentina. Va a volver Bailando. De Argentina, sí. De Argentina. Y Lali va a estar ahí. ¿Como bailarina? Como bailarina. Mira vos. Famosa. ¿Qué tal con el baile ella? Sé que es una dice buena que es 0%. Se le hizo una entrevista y dijo 0%, pero tiene un ángel aparte que... Va a arrasar todo. Dios no, mío, no ponga un lofi ahora, boludo. ¿Qué onda, pio? Está ok. Y sí, pero okay. Beat, poner algo... Alisa, ya despertaste, papá, porque el otro día tuviste dormido, ¿eh? Enteré todo yo, ¿eh? Dale, que. Dale, papá. Hoy no tenía que venir la que... O el que ganó. Sí. ¿Vas a venir o no vas a venir? Yeah. Bueno, yo les quiero hablar de un tema que causó revuelo en redes sociales. Basta. Un tema muy solicitado. Mira, yo te voy a mostrar acá. Mira, que yo no soy culpable de esto. Un amigo. Un amigo quería hablar de este tema y me dijo, tenés que tocar este tema porque es importante. Bueno, aparte de eso. Hoy leemos horóscopo. También hoy. Vamos a ver, Tito, qué dice tu horóscopo. Tengo acá un libro. Yo no creo en el horóscopo, pero leemos igual. Yo creo que soy la única que va a poder debatir este tema. Ustedes me van a ayudar con sus pasados, justo. Menos vos, porque... Justo te iba a preguntar por el pasado. Libro que tenía. Basta ahí. De amores de mierda. Vale. Y vamos a hablar de los amigos con derecho. O sea que vos ya leíste todo ese libro. Se lee por partes, por ejemplo, tenés, viste que tiene un índice, no es igual a otros libros. Ya. Y por ejemplo tenés, quieres hablar de un tema, qué sé yo. No hay libertadores. El único tema que vos tenés que hablar estos días, reycito. Bueno, y estamos debatiendo con el amigo este, y este amigo me dice que se hizo una estadística, una prueba de cómo se llevan las personas, si creen o no en la amistad entre el hombre y la mujer y si hay amigos con derechos. Y hay un porcentaje del 20% de 300 participantes que afirmaron que tener intimidad con tu amigo o con tu amiga fortalece la amistad. Reforzar la amistad. Yo siempre he sido de pocos amigos. El 76%, imagínate, el 76% dice que si vos tenés un amigo, ¿verdad? Pero yo creo que ambos tienen que estar solteros, ¿verdad? Claro. Creo yo. ¿Verdad? Más vale, porque viste que... Eso ya no es amistad. ¿Cómo que va a ser amistad? Y después el 50% manifestó que posteriormente a iniciar una relación amorosa con su amigo se volvió formal.
O sea que el 50% de esos 76%, otra vez el 50% dice que se formó una relación posterior a eso. Pero así nomás cuando empiezan las relaciones. Estás hablando, unos tres mensajitos, son amiguitos, después se ven, salen más, se conocen, ¡ay, ya! ¡Pasa el nivel! ¿Cómo se nota que está conociendo a un amigo? ¿Cómo se nota que le está conociendo a un amigo? Le tiró ya ahí un centrito. ¿Yo? No, a lo que bueno, más que amistad es otra cosa. Claro. Porque, sí, la amistad, claro, la amistad, pero viste no, que... No se pone en juego. Pero ¿cómo le llamas a esa persona que no tenés nada oficial, que no es tu novia amigos ni nada? Amigos con derecho, ¿no? Le llaman, ¿no? ¿Cómo le llamarían? Una amiga, hermano. Famoso, dice, una amiga nomás, una amiga. Una amiguita. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Creo que hay personas que vos mirás y decís, definime, me cae bien. Amistad. Definime, ¿qué es la amistad para vos? Es la persona que está... No siempre 24/7 escribiéndote, pero siempre que vos acudas a esa persona te va a recibir de la manera más cálida y te va a dar los consejos más exactos, o si no, no te va a aconsejar si no entra dentro de su campo. Y creo que es un apoyo que tenés, un apoyo extra. Super. Pero qué mejor que apoyarme. Apóyale. Se emocionó. Bueno. Pero yo creo que hay amigos que vos le mirás y decís así, este es mi amigo. Este es mi amigo parcero. Porque tal vez no cumple con el estereotipo que uno con tiene los en la cabeza. Con los requisitos. Claro, porque uno tiene vamos a decir, no, yo no tengo estereotipos. Claro que sí. Por ejemplo, vos sabés que te atraen, no te atraen, qué sé yo, los de pelo corto. Ah. Te atraen los de pelo largo. ¿Por qué estamos? No, ya llegó. Mirando bomba. Todos estamos ligando. ¿Te calzó el zapato? Yo no dije nada por mí. Yo no dije nada por mí. Y mira que tenga pelo largo y vos te atraen esa clase de personas. Ajá. Y le ves y decís, no, este va a ser un amigo que en algún momento se va a convertir en amigo. Va a ser como el venadito que tiene sed. Y vos vas a estar como cocodrilo en el agua, ¿verdad? Y ese venadito va a tener sed. Y va a ir ese venadito cediendo hasta el agua. Y cuando... Sabemos que hay amigos así. Y hay amigos que vos mirás y son amigos, así que vos decís, no. Sharon, vos sos esa amiga que no se puede confiar que van a ser solamente amigos. No, yo soy muy amiga. O sea, tanto así que la persona que me gusta se confunde y me dice... ¿Vos te gustaba el mío? ¿Qué? Porque yo de repente así, ¡che, mam! Y el tipo, ¿dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa que me imaginé? O sea, tipo, soy muy, muy arriero porte, pero obviamente que hay algunas diferencias. Explícale que a Chicho que es arriero porte. Arriero porte es tipo, encapé, ¿entendés? Buena onda, sí, ¿sí? ¿Sabes? Claro, bro, ¿entendés? Bien del barrio. Sí, bien. Ella sale del barrio, pero el barrio no sale de ella. Sí, mam. Mira. Ella sale del barrio, pero el barrio no sale de ella. Así de interesantes. Yo voy a ser doctor amor. Ustedes me van a preguntar. Pero ese es el porcentaje. Entonces queremos preguntarle también a la persona del otro lado. ¿Usted ha tenido alguna vez un amigo o una amiga al que lo vio con otros ojos? Vos sabés que lealmente... Pero hay amistades que son peligrosas. Vos cuando sabés ya que hay un índice mínimo de que te puede llegar a gustar... ¿Qué tenés que hacer? Huir. No. Alejarte. Tratá nomás de no encontrarte evitarlo. En lugares que inciten a... ¿Cómo? Discoteca, lugares... No, tranqui. No. Vos... ¿Dónde? Por ejemplo, cualquier lugar. Un traguito de por medio. No, que diga, peligra la vida al artista. No. ¿Te puedo contar una vez que me pasó? Cambiando de tema, no me puedo. Sí. Ahora que dije Netflix. Netflix. Sí, viste que, qué sé yo, ponele... Era... Ay, me encanta. Dale, reíte después, papá. No, me estoy acordando y me quedo reír. Estaba mi primera temporada en Olimpia, ¿verdad? Ajá. Llegué recién, 2015... Y en esa época, ahí recién más o menos empezó a conocer Netflix. Netflix, nunca me Netflix. Sí. Netflix. Y qué sé yo, y imagínate mi habitación, ¿cuál era? Ale Silva, Juan Salgueiro, Zorro Vareiro y la máquina que habla todo eso. Que le está hablando ahora mismo. La máquina.
Y justo, Ale, qué sé yo, estaban hablando en Netflix, no sé, o sea, ah, va ahí. Justo ese, no sé, yo leí así, y viste, como estaba en inglés, yo dije, se lee diferente, no se lee, generalmente en inglés vos lees, o sea, vos ves, pero se lee de otra forma. Hmm. Y yo, vamos a ver Netflix, vamos a ver, como... ¿Qué dijiste? Me dice. Y Next Flight. Vamos a ver Next Flight. Porque yo tenía... Amigo, el English. El international. No. ¿Sabes qué es lo peor? Que justo dije frente a Ale Silva y a Juan Salguero, boludo. ¿Para qué fue eso? No, vos le conocés a Ale, boludo. Sabes lo pesado que es. Pero yo quise hacerme, viste, el que sabía inglés. Portillo. Next Flight. Tito Portillo, vos sos, ¿eh? Flight. Netflix. No, no, eso no me quería contar, perdón. Te corté tu inspiración de no, amigo. Claro que no. No, claro que no. ¿Cuántos temas tiene tu ¿qué? Libro? Y depende de lo que ustedes quieran. Te voy a decir un número. Yo quiero un lento así, tipo. Te voy a decir. Decime, yo te voy a decir de qué número. No, qué yo número te voy a decir tocar. Un número. Dale, decime. La página cualquiera. Cualquiera, 7. Ay, mi número de la suerte. Uno de mis números de la suerte es el 7. El mío también. 777. Ay, elegí 7, otro porque 7. Esa es el índice. 777. Otro número. 27. 27. Ah, tiene que tener el 7 sí o sí, pio. Sí. Cerati. Poder decir adiós es crecer. Poder decir adiós. ¿Cómo me dolió dejarte ir amándote? ¿Cuánto amor me costó decir adiós? Te amaba, lo sabes. Te amaba como nunca amé a nadie. Pero me estabas haciendo mal. Y si me haces mal, es porque tanto no me amas. Decir adiós es crecer. Wow. Sí, es muy largo, pero no le vamos a hacer. No, claro. Esto hace, el Pela Gonzalo hace en sus redes sociales también la lectura de su libro. Lo hace con mucho más sentimiento, él mismo lo escribe. Entonces, lo expresa de una manera tan... Tan que te llega, ¿verdad? Es por eso que tengo hoy el libro y para todas las personas que quieran, vayan, el Pela, no me paga un carajo, pero el Pela Gonzalo Romero en redes sociales. ¿De dónde es el tipo? Espera, ¿qué vamos a ver? ¿Paraguayo no, verdad? Menos mal que lees el libro. ¿Ya no? Que... Sí, pero... Curepa, pero no sé de qué parte. No, pero argentino. Es. Argentino. Sí. Argentino. Sí. Ya, ¿y cómo le conociste al Pela? Me saltó un día en TikTok en mis momentos de depresión. Yo. Justo en el momento indicado. Pero lo que pasa es que las redes sociales no sé qué mierda tienen, pero vos, por ejemplo, estás así revisando y justo te salió algo así que vos querías escuchar y una vez nomás, y le prestás atención más de un minuto al video porque suelen durar un minuto y medio sus lecturas, y yo le prestaba atención y después... Me saltó un video cualquiera y después otra vez el Pela. Y después yo dije así, no. Sí, claro, por el algoritmo. Sí. Pero vos sabes que yo creo que sienten. Increíble. Yo creo que hasta los sentimientos ya tocan. No, claro porque, que sí. Por ejemplo, si vos le prestás atención a un contenido, sí. O sea, el algoritmo automáticamente... Algoritmo, a ver si pronuncio bien. El sí. Algoritmo automáticamente es como que te va tirando ese tipo de información, ¿entendés? Claro. Yo, por ejemplo, a mí por lo menos me gusta ver... yo no soy no soy muy tiktokero, pero de repente entro. Y a mí me gusta ver todo lo que, qué sé yo, de cosas de finanzas, por ejemplo, de superación o de emprendimiento. Entonces, es como que yo entro al TikTok y automáticamente me salía algo de... Ahí, por ejemplo, relacionado. Ahí, por ejemplo, le conocí a este Farid Dieck. No sé si le conocen. Farid Dieck. No. Lo conocen. Bueno, no. Un tipo ahí en los comentarios alguien... En los comentarios alguien que le conozca. Pues están escribiendo, estoy leyendo. No, y el tipo es un tipo que... Hace contenido así de, por ejemplo, de alguna película y cuenta él ahí en tipo, así como podcast, cuenta lo que pasó en la película, por qué se hizo esa película. Uh-huh. O hace poco contó la historia de LeBron James, por ejemplo. Sí. Wow. Y cuenta toda la historia de LeBron James, que su papá la abandonó, que era muy pobre, que su mamá le sacó adelante y que, qué sé yo, un vecino se hizo cargo de él y que le ayudó para que pueda hacer, ¿verdad?, lo que es hoy en día. Bueno, y así cuenta la historia de Michael Jordan, de gente... Pero ¿verdad que te salta? Muchas cosas sí, de superación. De superación. Entonces... Hay un tema ahora, por ejemplo, la gente te dice, ya no es más pasame, voy a revisar tu teléfono. Porque normalmente vos podés eliminar la búsqueda. Mm. Pero en la lupa
al salir a buscar te salen fotos y videos. Ay, no voy a tirar un dato así. Ay, sí. Tóxica. Sí. No, 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 si son tóxicos, no, no lo vean. No, no. No escuchemos, no escuchen, no. Están escuchen. Preparados. Les tiro este dato. Atendé tóxico. Que. Atendé no. Que. Les tiro este dato tóxico. En tu buscador, en la lupita, siempre te va a aparecer opciones de lo que más ves, de lo que más buscas. Lo mismo, el algoritmo. Sí. Sí. Ah, sí, que... Entonces ahora es, si hay por ahí, uh-huh. ¿Ves? ¿Atendé qué? Yo, no vayas a revisar teléfono, porque vas a encontrar. El que busca, encuentra. Y nadie es 100% fiel, solamente el Señor Jesucristo. Amén. Qué fuerte. Es que la fidelidad empieza desde el pensamiento. ¿Vos decís que no hay fidelidad? No, desde el pensamiento. ¿Y cómo vas a estar con una persona? ¿Vas a estar sin claro. Persona? ¿O vas a...? Pero yo nunca pedí fidelidad. Ah, nunca pediste. No, yo pido, no sé, un viaje. Sí, mejor de... Ferrari. Mejor de... A veces Mercedes. Los cuernos me servían a mí para limpiar el techo de mi casa, no me preocupo. Ya empezamos. No, cuidado, la sal. Están tirando a dar. No, pero no es eso. Después ve los libros, basta de amores de mierda. Sí. Bueno, bueno. Al final, tu argumento no es muy. No, basta de amores de mierda, no hace falta. Claro. ¿Qué es un amor de mierda? ¿Dónde un amor de mierda? Puede ser. Y obvio que sí. Puede ser, pero hay más cosas. ¿Entendés? Porque hay gente que te puede respetar mucho, pero te puede atosigar, te puede encerrar, te puede frustrar las ganas de crecer, por ejemplo. Y yo prefiero mil veces que me pongan los cuernos, pero que me dejen en libertad. Libertad. Vamos a ser libres. Mi libertad. Libres haciendo lo que tú quieras. Es que vos no podés decir qué es para pero mí, no por podés, ejemplo. No vas a ser feliz así. Imposible. Pero para ahora lo importante claro. Es la fidelidad en una relación. Sí. Y está bien. Para tal hora lo importante es la comprensión. Está bien. Para vos, no sé cuál es, qué cosa es importante, ¿verdad? Pero para vos, por ejemplo, no sé, ¿qué? La amistad, ¿verdad? Tenerse compañerismo con la persona, ponele. Para mí, lo más importante la es libertad. Que sea la libertad y que tenga barba y que sea chulo. ¿Pero qué preferís? ¿No saber que te ponen los cuernos o sí que te cuente? No, es que siempre sabemos. El tema es que nos hacemos más de la tonta hasta que se pilla ya en gran escala ya. Muy evidente. Bueno, me haces la víctima porque ya no queda otra, ¿verdad? Pero vos ya sospechabas. Hay, con simples gestos, si convivís mucho con la persona o tratás mucho con la persona, vos te das cuenta. Hay, cuando le conoces mucho a la persona, pasa eso. En su totalidad, no, pero lo suficiente para darte cuenta. Un sexto sentido. Sentido común. El séptimo sentido que no utilizamos casi. Sentido común. Bueno, el séptimo sentido ese. Sí. No es sexto. No, séptimo. ¿Y cuál es sexto? Pero a veces... los sentidos. Y cinco son. Cinco son. Pero dice, viste que dice que la mujer tiene un sexto sentido. Sexto. Y el sexto sentido de la mujer es la intuición. Y después está el séptimo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Sentido común. Ah, el sentido común. Pero a veces. Pero para vos, hombre, sí es el sexto. Pero a veces. pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero no lo utilizan. Oye, estamos en... Pero no lo utilizan, ¿te diste cuenta? Nunca lo utilizan. Bueno, decime. Dame un número, voy a revisar acá que te tocabas. No, es que te tocabas, pero. No sé, el 20. 20. Ah, el 20, tu número. ¿Por qué ya no me pasa nada? Esta, la próxima semana ya estamos. Si os permite. Y vamos a estar a full. Ya estamos entrenando, obviamente. Ya estamos entrenando con el equipo normal, gracias a Dios. Sí, estaban preguntando qué volvió te el pasó. Checho, volvió el Checho. Tuve un golpe en la rodilla fuerte, donde me lastimó el hueso. Y bueno, siempre fue muy doloroso, siempre fue duro, pero ya estamos de vuelta nuevamente en buen en la tiempo pelea. Tuviste Checho fuera. Sí. Dos meses por ahí. No, claro. Porque tuve una lesión de un golpe precisamente en la rodilla derecha y me sacó un mes. Después este en la rodilla izquierda, un mes larguito. Claro, por eso. 40 días por ahí, sí. Bueno, dice, ¿por qué ya no me pasa? No pongas carita de sorpresa. Esto se debía venir. Te lo dije una, dos y mil veces. Y todas te dio lo mismo. Ninguna me escuchaste. Me cansé de pedirte lo que en realidad debería de nacerte solo.
Me cansé de que sientas que yo me iba a quedar a pesar de todo. De la falta de atención, de los detalles que ya no estaban. Del tiempo que no me dedicabas a mí ni a lo nuestro. Me cansé de que me preguntes, ¿y ahora qué pasa? Y responderte nada, para no discutir una vez más como si no lo supieras. ¿Por qué ya no me pasa nada? Ojo a los detalles. Ojo a los detalles. Que no se nos olviden los detalles, caballeros. Y señoritas también. Claro. Porque eso es mutuo. Claro, porque a veces nos piden, o en realidad no, que el hombre dejó de hacer aquello, dejó de hacer esto, dejó de ser cariñoso, de ser detallista. Venga, momentico, pero... Ustedes, mujeres, damas, princesas, ¿qué? Chicas. También es mutuo, ¿no? Chicas, claro. Los hombres también necesitan que se les... Cariño, amor y ternura. Amor, comprensión y ternura. También necesitamos eso. Los hombres también necesitan que un día, por ejemplo, lleguen a la casa y vos le recibas, o lleguen junto a vos y le recibas con un... ¿Qué pasó? ¿Y cómo te fue en el trabajo? Porque veo qué pasó. ¿Y por qué? ¿No? Pero porque así tan... ¿Por qué? Medio retando, claro. Medio... ¿Qué ¿Por pasó? ¿Por qué tu cara de mierda? ¿Qué pasó? No, claro, porque vamos a decirle que nosotras llegamos, ¿verdad? Y llegamos ya con una cara de... ¿verdad? Y el tipo siempre te pregunta y vos le contás todo el problema, pero a veces nos olvidamos de escucharle al tipo porque es hombre, ¿verdad? No, que yo tengo más problemas, yo estoy más... Soy el... El hombre es hombre. El hombre es hombre, ¿verdad? Pero los hombres también necesitan ser escuchados. Total. Vos sabés que hasta yo te digo bien, si tiene esa confianza de hablar contigo, hasta se va a cagar a llorar como no, a nosotras nos sale más fácil seguro llorar, pero a los hombres les cuesta un poquitito más y si tienen esa facilidad también se van a descargar porque son seres humanos. Aparte del aparato reproductor que nos divide, son seres humanos. Total, así mismo. Viste, mi amor, qué buena que soy. Acelera el proceso de la ¿Qué mitad. Más quiere, ¿qué más quiere, pues? Rápido, mostrarle a tu mamá. Mostrarle a tu mamá. Esta soy yo. Mira, largo mi vestido. Tito, no quiere ver tu. No quiere que te lea tu horóscopo. Un horóscopo. Mira. Piscis. El de la semana le funcionó. El de la semana pasada le funcionó, sí. ¿Cuál es la de la semana pasada? Yo no, ni me acuerdo. Yo no tuve la semana pasada. Sí, vos no te acordás menos yo. ¿Quieres agua? Bueno, música de. No, de Piscis. Yo no creo en esto, la verdad. De horóscopo. Música horóscopo. ¿Cuál pide música de horóscopo? Modo payese. No, no, no. Vamos a hacer un día payese para que gane. No, no es esa cosa. Ahí está. Esas cosas no son buenas. Gracias, papá. Existen, pero no son buenas. Esa musiquita, así, ese sonidito. Sí, faltan velitas. Y una masajita. Sí. Bien. Piscis, mi baby, el más precioso de todos. Mi baby. Y sobre todo, el más pico freso. ¡Qué mentira! ¡Qué ¡Uf! Oye, baby, esta semana pero quiero... ¿Por qué? Oye, baby. Así dice. ¡No estoy leyendo! Oye, baby. Pico fresco, ¿cómo te digo? Pero concentración, no salga en el personaje. Oye, baby. Esta semana quiero que sepas que será una semana en donde forzar las cosas no servirá de nada. Tenés a Mercurio en Virgo, opuesto a tu sol o tu luna o tu ascendente en Piscis, y la verdad es que como si te dieran un frenón. Así que puede que sea una semana un poco frustrante si te atreves a presionar. Lo mejor que puedes hacer es, si las cosas no salen, dejarlas un momento. Presiona, si es una fluminense, presiona, gordino. Y dejar que el resto del día se encargue de ellas. Si no, neta, solo querrás irte a dormir. Esta semana es súper importante que hagas repaso de las cosas que te hacen falta por terminar o revisar, ¿ok? Porque si no, llega el día de entrega y no las vas a contar. Ojo, porque esta semana cada que tengas duda de si vas por buen camino, observa a tu alrededor porque dicen tus ángeles que te van a estar mandando señales para hacerte saber que vas bien o que debes irte de algún lugar o camino. Esta semana una sola acción, pequeña o grande, puede dar increíbles resultados. Si sabes esperar el momento adecuado. A la mierda.
No comas ansias, mejor come bien, porque ya vi que te andas descuidando, cañón. El patecito que te morfaste, loco. Ahorra, chico, por favor. Consejo. Haz que tu mensaje llegue a todos. Tu mantra, actúo, fluyo, observo y aprendo. Escúchame una cosa, Tito. Esto no tiene nada que ver. Eso de la presión y eso no vaya a presionar, eso no tiene nada que ver con lo del partido. Vos no le vayas a hacer caso. Esto es para tu vida cotidiana. Vos en la cancha, olvídate. Mira, todo lo que dice eso no es para la cancha. Escúchate. No olvídate de todo lo que dijo ya, pero... Menos mal. Me preocupó cuando le diga, no presiones, le dice, ¿verdad? Y no se va. Ahora tenía que me hacer presión. Ya, óyate. Acuario. Muy largo era, ¿verdad? ¿Por qué no empezó con él? ¿Cuál era tu signo? Sagitario. Bueno. No, Acuario no, último. Sagitario. Sagitariano. Sagitariano, papá. Mi baby, el más experimentado de todos. Sí. No es broma, ¿eh? 3 hijos, 20 años. Venga, pero eso es real. Ya agarran que me está asustando ya. Pará. Ojo, que peligra la vida del artista. Oye, baby, esta semana estará de impacto porque se acerca tu etapa más jovial y estudiantil. Hace tiempo ya pasó lo estudiante. No, se, a lo que va es que todos los días uno no se cansa de aprender. Claro. Siempre está uno aprendiendo todo el tiempo. Eso, eso. Sí. Lo o sea, digo, no hay edad. Ojo. Lo digo no porque vayas a regresar a la universidad forzosamente, sino porque te va a llegar el conocimiento de todos lados para que lo experimentes. Y lo mejor es que no vas a durar tanto aprendiéndolo. Llegará rápido, lo absorberás rápido y lo aplicarás rápido, la verdad. Y eso está muy increíble porque te ahorrarás mucho tiempo. Ojo, porque esta semana, si no te cuidas, podrías regresar un problemilla de la piel, dice la universidad. La rodilla no. Un poquito arrugado, sí, pero tampoco puede estar ya. Dice la universidad que te cuides del sol. Me encanta, porque esta semana algo sol para lo América, que estabas guardando dinerito, por fin se puede completar y lo puedes comprar. Estaba guardando. No sé, dinerito, pero... Dinerillo. ¿Cómo se llamaba lo de guardar Pablo Escobar? Unas caletas. Unas caletas. Unas nombre y de... A ver, se viene por fin a revelar algo que estaba escondido. Mira. Como que algo o alguien que era un misterio para ti por fin se muestra tal y como es. Esta semana te veo recibiendo un reconocimiento fuerte que te abrirá muchos caminos más. Llegan recuerdos de mascotas y la necesidad de tener otra. En el Y en el amor te veo pensando y eso me gusta porque luego te avientas y vales chito. No sé qué significa. Chito. Conseja, recuerda que tienes libre albedrío. Tu mantra, escucho los deseos de mi corazón y los sigo. ¿Qué es tu mantra? Libre albedrío. Tu, ¿cómo se dice? Tu mantra. Lo que estás emanando. Exponiendo. Emanando, sí, la misma cosa. No sé qué emanando tampoco. Ay, espera un ratito. Mantra, ¿qué? Tu esencia, tu... Sí. Tu esencia, tu... No sé. Mantra. Es el budismo y el hinduismo, conjunto de sílabas, palabras, frases que recitan, invocar la divinidad durante la meditación. Es lo que tenés que vos pedir. Acá producción me confirma que vino el ganador de la remera. ¡Ah, qué calidad! Vino. Entonces, vamos a sentarle, vamos a leerle su horóscopo. Bueno, Tauro, antes de Acuario, ya que la gente tómate espera, tu tiempo. Espera, para... Baby Acuario. Ay, pero vos no... Acuario. Bueno, ¿naciste de mañana o de noche? De tarde. Yo nací de mañana. Somos diferentes. Ok, mi baby, oh my god, yo sé que lo intentas cada vez con mejores resultados, pero me está diciendo la tarota y la universa que tienes todavía temas con dejar a alguien atrás. Bueno,
Buenas, buenas, buenas. Hola. Paramos ahí. Paramos ahí, Tauro. Un segundito ahí que llegó el ganador de la camiseta. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Chicos. Te suele conectar siempre, sí, para... siempre que puedo, pues estoy en el laburo ahí, siempre que puedo me conecto. Un rato por lo menos. Sí, ¿qué nivel? La banda a los perros que hacen. ¿Qué nivel? Paraguay, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones y gracias por el apoyo. Claro, pero, ¿cómo, tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Sí, Joaquín Jiménez. Ay, no, no escribí ahora. No escribí nada. Allá hay otro, ya hay aquí el pincel. Ese es el otro. Se queda igual. Seguro, ese es de pizarra. De pizarra ese es, tío. Que bueno, volveremos y se borra. Joaquín. Qué grande. Qué grande. Dale, viejo. Dale. Un placer, papá. Gracias a vos. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. ¿Algún mensaje que le diga ahí a la gente para que nos vean? Un mensaje ahí a la gente. Escribí acá y mira la cámara. Es que le decían a la gente que le dan en la banda. Ahí. Que le dan en la banda a la gente de Delpi y así. Eso. Para clap. Chao. Delpi cumple. Delpi cumple. Acá cumplimos. Delpi siempre cumple. Bueno, nos quedamos en Tauro. De repente entró muchísima gente. Nos quedamos en que no podía soltar una. Tauro, no puedes soltar tu payado, Tauro. Los chicos del Bar and Bar, creo que nos costearon. ¡Ah, qué gusto! Ale Silva. Ale Silva nos mandó eso. Ale. Dijo que iba a venir en algún momento, pero Ale, y volabé. Vamos a ver, y volabé significa que sos un mentiroso. Qué loco, Shira. Ale, dale, loco, te esperamos acá en algún momento. Bueno, dale, papá, dale. Estamos en la parte del horóscopo. Más, yo quiero escuchar su horóscopo. No, de ella, escuchaste pío lo que le dijo. Ah, no, era pío tuyo. No, ese fue Tauro, yo soy Acuario. ¿Tauro? Sí, atención la gente de Tauro, por favor. Tauro. Tauro. Los cornudos. Basta. No, sí. Dice, yo sé que lo intentás cada vez con mejores resultados, Tauro, pero me está diciendo la tarota y la universa que tienes todavía temas con dejar a alguien atrás. Basta, basta. Mira, no te apures y no te sientas mal. No tiene que darte pena admitir que te cuesta trabajo dejar ir a esa personita. ¡Basta! ¡No soy yo! A todos nos ha pasado porque somos seres humanos. Lo que sí es que quiero que leas muy bien lo que voy a poner porque es la clave para... La clave para dejarla ir y de manera definitiva. Tienes que tratar ese recuerdo con amor. Ay, pues. Uy. Ya sé, está bien raro ese consejo, pero es la verdad. Dice que te cuesta trabajo salirte de ahí porque sigues viendo la herida con mucho coraje. Lo está sintiendo más que todos los otros, ¿verdad? Dice que mejor trates a ese demonio interno puta, con más cariño, porque si no te vas a costar mucho más trabajo cada vez. Esta semana veo un cambio.
y me emociona mucho porque justo es algo que ya habías planeado. Todo lo que has sembrado se empieza a cosechar porque hiciste todo en tiempo y forma. Será una semana mágica en donde te darás cuenta que los actos de amor se transforman en cosas materiales si sabes decir las palabras correctas. Como Sharon nos enseñó. Saber pedir. Claro, saber pedir, manifestar. Ve mucha dinerita fruto de tu esfuerzo y en el amor dándole gracias a alguien. Oh my God. Conseja, ante cualquier duda, escoge el camino de la felicidad. Tu mantra, trato con amor, tanto la luz como la oscuridad. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. No me gusta y tetas cosas ya. Manifestamos sorteo, dice acá. Manifestamos sorteo, dicen acá en los comentarios. Tenemos también en Acuario. Ah, mi cita está todavía pendiente para sortear. También. Falta todavía, sí. A ver qué dicen los muchachos si quieren que se sortee la cita. No, y acá estaban diciendo, venimos por el sorteo. Había sido Ale Silva, le dijo todo el mundo que vos estabas sorteando entradas y remeros. No. Ey, Cristóforo, pelado botón. ¿Qué es lo que decís? No, bola de gente. No te sorteamos ya las remeras. Tienen que estar pendientes porque se vienen. Puede ser que sorteemos dos entraditas. Dos entraditas, sí. Puede ser. Yo doy uno y Checho uno. Dale, ya está. Sí. ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¿De preferencia? Me encanta. Sí, obvio. Preferencia obvio. La top. Sí. Pasar ahí. O sea, al frente de los muchachos. Sí. Lo mejor. Si vamos a regalar algo, vamos a dar algo bueno. Sí. Si no, no regalemos nada. Preferencia. La mejor. Está rica mi roja. Hay preferencias. Preferencia. Entonces, hay preferencias. Hay preferencias. Preferencia. Dos preferencias. Ok. Así que, taque. ¿Para cuándo es eso? Perdón, yo no, para el 24 vuelta, de agosto. El 31. Ah, ¿no era el viaje allá? No, el 31 recién jugamos. Ah, con avión y todo incluido. Sí, claro. La entrada para acá, ¿eh? No, para allá. Ah, bueno, ¿y cómo hacen para participar? Ustedes pongan las reglas. Y en el próximo programa vamos a estar sorteando. Así que tienen que estar conectados. 200 personas conectadas y ahí se sortea. Muy bien. Menos no. Sí, ahí vamos a estar sorteando. Gracias, la pelado. Próxima. La próxima. Gracias, pelado. La próxima. La próxima. No, la próxima tiene que ser. La próxima. Próxima, la próxima. Anoten, pongan sorteamos, ya su. Claro. Pongan su alarma. Y vamos a estar. Próxima. Tienen que seguir las redes sociales de Delpi porque ahí anunciamos los días que estamos haciendo el podcast. Sí. Y tienen que prenderse o si no llegan a 200, esa entrada sí queda para mí. Claro, si no llegamos a 200. 200. Si no llegamos a 200, entonces la sorteamos acá. Sí. Puedes cambiar. Horóscopo quiero leer con música más alegre. Sí. Tipo, bueno, tipo, entonces póngale salsa a eso. ¿Sí? Música sexy. Poneme una música de The Weeknd. O de Drake. Por favor. El copyright nos va a romper. Ah. Bueno. Bueno, y pone la música sexy que tengan. Me vaya a poner. Una música que me identifique. Isaías. La tramita depende de esto. Escúchate. Guarden una música que me identifique, ya sé. ¿Qué música pasa? Shusha me va a poner. No, es que puedes poner nomás para poner la música, ¿verdad? ¿Qué te hace? ¿Qué es el copyright? Explícale a la gente qué es el copyright. El copyright. Ah, derechos de autor del artista. Por eso que no. Y es que la música más que se deja para que el directo se pueda resubir a otros lugares. Y ponen a beat sexy. Eso te está poniendo una música sexy. Sí, pero esa música sexy te está poniendo una música que tiene copyright. Pones beat sexy sin copyright. Ok. ¿Le vas a enseñar todo lo de ti, muchacho? Dios mío. Ya, no, es de chica. ¿Dónde saqué mi lado? Shakespeare. Ahí ya apareció Luchoca. A ver. ¿Quién es Luchoca? En los comentarios. Fan de Delpi Life. Qué nivel. Ay, ahora te piden del bar a bar algo de Virgo. Ah, de Virgo. Bueno, vamos a leer más. Ellos están en su programa ahora mismo. Ellos nos trajeron su gente y están escribiendo ahora ellos.
Ay, ¿cómo eso? Explicando un poquito. Antes de yo llegar, yo claro, no entiendo qué es lo que trajeron. Ellos tienen su cuenta. Sí. ¿Y está escribiendo Ale o está haciendo el pelado? Para mí, el pelado botones, sí. Pelado. Ah, bueno, bueno. Sí, pelado, vamos con Acuario. Pelado, Ale, vengan pues. Vamos con Acuario. Atención, Sharon. Mi baby, la más pensativa y sobre todo la que más se esconde porque le cuesta brillar. Oye, baby, la neta es que ya me cansé de decirte que salgas a que te dé el sol y hablo de manera literal y metafórica. ¿Cómo quieres tener el alcance que quieres si no hablas con los demás? Si no sales y le gritas al mundo tu verdad, epa, cuidado. Es momento de salir y solo dejarte guiar por lo que tu corazón te dice. Tu cabecita llena de muchas neuronas que sirven está hermosa, pero la neta ya hay que dejarla un ratito en paz. Ahorita necesito que te muevas con el ritmo de tu cora. Esta semana desde el día uno, la luz que debes seguir se mostrará sin filtros y allá tú si no la sigues, ¿eh? Porque te prometo que al final del camino encontrarás una versión más chida de ti. ¿Crees que no se puede una versión más cañona? No has visto nada, nena. En fin, esta semana veo mucha abundancia, tanto de amor como monetaria. Y la verdad es que te tienes que consentir con lo que te llegue porque te lo mereces. Veo una conexión súper especial con tu mascota o con los animalitos de la vida. No, con los animales siempre, varios. Las ardillas de no sé qué mierda. Bueno, en el amor te veo conectando con alguien muy padre, sobre todo en el día. Que sea padre, que no sea padre. Consejo, escucha antes de hablar o juzgar, baby. Tu mantra, reconozco mis talentos y los hago brillar. Mira. Fuerza que. Yo no creo en estas cosas. Pisi ya leímos, Monse. Pisi es Tito. Virgo, pedían Virgo. Puedes leer un poco de Virgo. Ah, Virgo. ¿Quién es Virgo? El pelado. ¿Sí? Pelado botón. Bueno, para Ale Silva y el pelado, Virgo. Oh my god, chico, neta, no puedo creerlo. Este es un horóscopo de México. Sí, me di cuenta, pues, la neta. Sí. Después de unas semanas pesadas y de mucho estrés, llega esta semana llena de diversión y de mucha creatividad. ¡Wow! Ok, empecemos. Primero que nada, esta semana se inicia con noticias de las más top. En realidad, ya te imaginabas que algo así vendría. Porque eres muy listo, pero no tan pronto, bebé. Lo más cool es que no habrá nadie ni nada que se interponga en tu camino. El éxito se anunciará desde que llega la noticia. Tú solo déjate fluir. Continuando con la semana, llegará dinerita de manera fácil y de manera abundante. Fácil. Please, de esa dinerita, comparte tantito con tu familia. Somos tu familia, chicos. Somos familia, acuérdate, ¿eh? Que somos familia. Sobre todo para que se multiplique más. Esta semana te veo conviviendo y reuniéndote con personas súper importantes que te ayudarán a que todo sea más fácil. Ojo, porque esta semana en tu trabajo o negocio se une una persona más, ¿eh? Recuerda que mientras le enseñes bien, no habrá pierde. Veo contratos, reuniones, diversión, diversidad, felicidad en todos los días de esta semana. Veo dinerita gracias al trabajo en equipo. En el amor veo primero variedad y luego decisiones. Ay, porque ni modo que te quedes con los dos. ¿Qué, por ejemplo, es variedad? ¿A dónde quiere? No sé. No sé a qué apunta. Variedad, chicos, de emociones. Hay que preguntarle a los chicos qué trata, ¿verdad? ¿De qué trata esto? Ah, ok. Espera, ya terminó. Conseja, el estudiante aprende mejor con actos de amor y tu mantra. Recibo y acepto la felicidad en mi vida. Wow. Sí. Super wow. A los muchachos. Yo no creo en esto, pero me gustó lo que... Me gustó, ¿sí? Me gustó bastante. Acertó el 80%.
Bueno, por acá tenemos una mención súper especial de la gente de Samsung. Wow. Así que el lado Flip ya te esperan con grandes beneficios. Ya está disponible hasta el 24 de agosto la preventa de los nuevos Z Flip 5 y Z Fold 5. Escúchame bien lo que te voy a contar. Reservando ya el tuyo, obtenés gratis el doble de almacenamiento. O sea, pagas por un Galaxy de 256 GB y llevas el de 512 GB. Imagínate. Además, tenés 1,5 millones garantizado entregando tu celular. Así que ya sabes que Samsung te trae todos estos beneficios y no tienes excusa para mudarte al lado Flip. Ojo pues, muchachos. Que el teléfono super. Que estábamos viendo la otra. También está habilitada la preventa de los nuevos Watch 6 y Galaxy Tab 9. Ingresando al Instagram de @SamsungPI para todos los detalles. Wow. Muchachos, qué mejores beneficios que es. Mejor dicho, sí, entregas celular, te dan 1,5 millones, mejor dicho, Watch, no sé si lo pronuncié bien, pero Watch, super. Watch, sí. Watch, sí. Super, o sea, increíbles beneficios y imagínate, compras uno de 256 GB y... No es Netflix, es Watch. Netflix, es Watch. Es Watch. Pero el caso es Watch. Compras uno de 256 y te entregan uno de 512, imagínate. Entonces, sí. Grandes beneficios, súper descuentos y hay que aprovechar porque es hasta el 24 de agosto. Bueno, super, hoy estamos muy, no sé cómo lo que estamos, muy románticos. Están muy preocupados por lo que pueda pasar ustedes. Sí, que el horóscopo, porque quieren saber cómo que va a pasar. Que el amor, que los amores de no sé qué. De mierda. La vida se trata de vivir el día a día. Un día a la vez. La vida es felicidad, la vida es disfrutar el día a día. El presente. El presente, mucho. De valorar las cosas sencillas. Como dijo Kung Fu Panda, dijo... ¿Te acuerdas? Dijo, ¿qué? El ayer ya es pasado. Ajá. Ah. El futuro no ha llegado. El mañana es futuro. El futuro aún no ha llegado. Ajá. Y el presente, por eso se llama presente, porque es un regalo. Entonces, vivir el presente, disfrutar. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Con sus buenas cosas y sus malas cosas. Ojo, todo en exceso es malo, como todo, pero sí. De disfrutar, sí. De disfrutar las cosas sencillas con nuestras familias, nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, o sea, un montón de cosas para agradecer y de disfrutar sobre todo. Y para Pero la próxima... Número. Sí, ¿verdad? Él no eligió un número. Un número, Tito. Elegí un número. 11. Claro. No, pero 11 creo que no... Creo que sí. Sí, tiene que haber. Bueno, pero hay una página que se llama Arcanos. Y ahí vos podés preguntar. Cosa que querías saber. Un imán, veo de verdad. ¿Que tenés un imán? Sí. Oiga. Me ignoró. Está bueno, eso está bueno. Está bueno. Sí. Escuche, por favor. Bueno, dale. Escucha el título. Sí, es bueno que se replique esto. ¿No sentís que tenés un imán? Se te pegan todos, pero todos. Todos a vos. El que no olvidó a la ex. El que no sabe qué carajo quiere. La que. La que, ¿verdad? La que no le olvidó a la ex. La que parece ser el último. La última. ¿Verdad? La última. Que le pegaste y de golpe no te aparece la fotito de WhatsApp. ¿Qué? O sea que hasta te bloquearon ya. Sí. Todos. Todas. Bueno, es cambiar nomás. Esto es para mujeres, pero... Sí, cambiar nomás porque es más suya. Sí. El que te trata como... La que te trata como un rey. Te vende humo de aquí para que te enganches y te sale con un... No te vayas a enamorar. ¿What? ¿What? El que no quiere nada oficial, pero tampoco se banca que estés con alguien más. El que te tira, convivimos, pero no estamos separados. Conviviendo. Separados. Es por los chicos nomás. Ah, convivimos, pero no estamos separados. Es por los chicos nomás. O sea, una persona que tiene pareja. Este famoso es. No, tranqui nomás. Es que yo ya me separé, ya pues estoy por los chicos nomás. Ya. El que te pinta de entrada lo más lindo del mundo y de golpe es más tóxico. Que las manados de uva. Eso sí, no sé. Todos. ¿Y sabes qué? Sí tenés un imán. ¿Sabes por qué? Porque no son ellos, sos vos. Si vos entendieras lo que valés, lo que mereces, lo que realmente sos,
todo este tren fantasma de personajes pasarían de largo. Wow. Súper. Chévere, ¿te gustó? ¿Te gustó? Hacer un libro de horóscopo, Rae. Espera, yo a la larga te sigue llegando el mensaje, sí, directo. Yo... Hoy, esta noche no es mi día, ¿eh? Miren, voy a tocar... Yo voy a abrir nomás así. ¿Dónde voy a leer? Dale. Sin mirar. No voy a leer nunca. Los pelados no me vienen, mira a mí. Acá. El pelado que estoy poniendo el pelado este que escribe este voy libro. Voy a leer esto. ¿Sí? Es bueno, elijo otro. Ahí está, sí. ¿Sí? Ya lo leyó, ¿no? Dale, Sharon. Ya no hay que leer esto, ¿verdad? Sí. Hay que leer. Okay. Solta a quien te soltó. A quien ya te soltó. Ya sé, el chotismo de empezar de cero. Duele mucho ver que se derrumba la casita de sueños que tanto te costó construir y vos ahí, inmóvil, como si te hubiese caído un balde de hielo encima. Ya sé que cuesta caer en un trayecto largo hasta que te das contra el piso, pero sirve. Tu sueño no murió, solo cambias la persona con quien compartirlo. Te va a costar asimilarlo, pero empezá a soltar, porque es necesario, porque te va a pesar, porque es sano y porque principalmente lo mereces. Lo bueno está por venir. Está por venir. Mira. Súper. Me gusta Iterator, perdón. ¿Eh? Le gustó demasiado, boludo. No. Debe ver la sección de. Ya hoy, prácticamente yo, hoy sí, lo leyó mi todo. Mi canal ya. De difusión se llama Doctora Amor. Doctora Mor. Mor. Mira, Doctora Mor. Ah, claro. Mor. ¿Y vos tenés eso? Tengo un canal. ¿Canal? ¿Dónde? ¿Hoy inició ahora? En Instagram. Hoy inició mi canal. ¿Cómo eso es? ¿Y ahí qué? ¿Compartís información, cositas tuyas y la gente va mirando? Sí. Pero cómo, o sea, ese es el que ¿y qué informas ahí? O sea, que de todos ese es el cosas, que te aparece ahora, qué sé yo, creo su canal de difusión, no sé qué cosas y cosas así. La gente no puede comentar, pero ¿cómo se puede hacer eso? Yo quiero hacer eso. Acá está. Y se llama así. Ya, entiendo. ¿Y la gente que sabe? ¿Y qué mandas ahí? No puedo mostrar a la gente mi canal de difusión porque ellos me pueden encontrar en Instagram y seguirme. Ah, ¿no querés que se te siga entonces? Claro que me pueden seguir. Bueno. Pero ¿sabes qué? ¡Qué lindo está el día, Tito! ¡Tito! ¡Está lindo el día! ¿Vos no entendés, Indirita? ¡Hermoso el día! ¡Cabeza! ¡Hermoso está el día, Tito! ¡Hermoso está el día! Sí. The sun, the sun, and the sun, and the sun. Hay que reconocer a veces, ¿verdad? No, recontra a veces. A veces más bobo, tonto que... No. Vuelve, por favor, te lo ruego. Dicen lo que los hombres no entienden las indirectas. Somos más bien lenticos en ese sentido. Somos más bien lenticos. Quería hacerle una pregunta a Tarot. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Dale, tiene que ser una pregunta corta y abierta. ¿A quién? Al Tarot. Pero venga, que la gente nos comente. Ay, claro. O nos diga si le... A mí me gusta. Pero que la gente nos comente si le está gustando el tema del Tarot. Eso es lo otro. Yo soy anti-Tarot. Así nomás. Y bueno, y entonces si vos pedís vos. Bueno. Entonces yo soy el, ¿cómo se dice? El malo contra el tarot. Vos sos el malo el de contra, la, el grupo. Contra el tarot. Yo soy en contra del tarot. Yo soy anti tarot, para que sepa ya. Tito. Sí, yo no, eso no. Nos vamos a volver a encontrar a lo largo de la vida. Aunque hayamos tomado otra vez sobre su ex. No. Ey, venga, ¿qué pasó esta semana abierta? Que vino otra vez toda sentimental, sí. Vino como medio resentida, melancólica, amorosa. Pregunta abierta. De todo un poquito. ¿Qué pasó ya? Le hirieron el corazoncito, ese fulano no atendió, no está haciendo el trabajo como es, que pues papito. Ponga pues cuidado que está descuidando. Tiene que ser una pregunta abierta, entonces puse cómo. Uh-huh. ¿Cómo nos vamos a encontrar a lo largo de la vida? Ajá. ¿Cómo nos vamos a encontrar a lo largo de la vida? Que no me salga con este video. ¡Qué emoción! Tu socia que sabe tu pasado. A ver. Espera, está cargando. Tenés que elegir carta. Dale, vení acá. Que todo fluya y que nada influya. Ay, qué Tito. Se ríe. Tuércelo porque no le gustan esas cosas. Y bueno, pero. Dice. Yo quiero que la gente sepa que yo no creo en estas cosas. Yo tampoco. Este. ¿Eh? O este.
Yo no creo. Yo creo en Dios y en mí. Yo creo en Dios. Los enamorados, basta. Escuchen la musiquita. Totalmente. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Ahí está, escuchen qué. ¿Se escucha? Bájame la música. Quiero escuchar yo. ¿Me servís agua, por favor? Sin proponértelo tendrás energía suficiente para remover de tu espíritu la mayoría de tus preocupaciones más íntimas. Es un tiempo de prodigiosa creatividad. Las soluciones pueden darse en cascada o como efecto dominó. Saldrás favorecido, siendo probable que ni siquiera tengas que esforzarte mucho. El devenir de los hechos te ayudará a encontrar las soluciones. Tu espíritu se fortalecerá. Creo que tenías que ser más específica. ChatGPT o qué? ¿Terminó? No, Gordy. ¿Terminó? Yo pensé que me iba a dar el día, la hora. No. ¿Cuándo? ¿Quién? Ahora sí. ¡Ay, qué pesado! Y bueno, respete mis decisiones. Hay que respetar. ¿De qué quieres hablar? Pero, tira un no tema. Sé, vamos a hablar de algún tema que vos quieras hablar. Bueno, vamos. ¿Qué opinan de todo lo que se le ofreció a Neymar, por ejemplo, ahora que se fue a Arabia? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿A ustedes? No, les vamos a preguntar a ustedes. Yo no sé qué le ofrecieron. ¿Qué opinan de todos esos beneficios? Hay un tema que hay que debatir sobre eso, porque está la parte monetaria y está en la parte del crecimiento todavía de Neymar. Me parece que él podía dar mucho más en el fútbol europeo aún, pero decidió irse por la parte, hay que hablar así a calzones quitados, como se dice, eligió la plata. Porque la verdad que no. La parte económica. Sí, la parte económica, y está bien, ¿verdad? Pero me parece que dejarle eso a Cristiano, que ya hizo mucha trayectoria, mucho camino, dejarlo a Messi, que ni Messi aceptó en irse allá, pero elige Neymar, ¿verdad? Neymar, que yo creo que estaba en guerra todavía, en lucha por posicionarse con... Cuando apareció Cristiano y Messi, Messi y Cristiano, ambos sabíamos que esa era la competencia directa, ¿verdad? La rivalidad. Y cuando aparece Ney, todos pensamos, no, este va a ser el tercero que le va a empezar a dar pelea a esto. No fue así. Y yo dije ahora, seguro va a ser Kylian Mbappé y en Haaland y en Ney. Pero Ney ahora sí, tipo, no, yo me voy a Arabia a jugar, qué sé yo. Y tipo, nosotros necesitamos que el fútbol se fortalezca. Porque si, para mí en Arabia no está en la cuna del fútbol. Yo, si es de mi punto de vista, optaría más por posicionarme más, jugar bien. Y después, ya cuando te estás retirando, anda pensando en plata. Y plata no es la necesidad que tiene Neymar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice, Neymar juega póker todos los días. ¿Alguien duda que le gusta la plata más que el fútbol? Sí, pero el póker jugás no solamente... O sea, el póker puede jugar... Sí, diversión, ¿no? Por ¿no? diversión también. Él juega profesionalmente, que es otra cosa. Sí. Y ahí se pone mucho dinero. Claro, mucho, y mucho. Así pones, o sea, hay una entrada muchísimo. Y después ahí... Bueno, podés ganar mucho también. ¿Qué opinas? ¿Yo qué opino? Sí. Y mira, yo... Sinceramente. Yo jugué contra Neymar en su mejor momento. Jugué en el Sudamericano Sub-20, 2011, y después me tocó jugar a Libertadores contra el Santos, que ellos salieron campeones. Y te juro que... Impresionante. Lo que juega. Pero yo creo que él, desde mi punto de vista, para mí, él se cansó de ¿cómo te puedo decir? De ser el centro de atracción y de la exigencia. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Había dicho que estaba cansado que la gente se meta en su vida, que es como que le preocupaba mucho eso. Para mí no podía capaz manejar esa situación, que no ha de ser fácil, ¿verdad? Entonces, él siempre habló de que, qué sé yo, es exitoso, tiene dinero y quiere vivir como él quiere, ¿verdad? Y después también yo creo que le persiguieron mucho las lesiones. Sí, ahora sí, ha sufrido los últimos años. Alan Talavera está diciendo muchas lesiones. Tuvo también. Muchísimas lesiones que también te terminan frustrando, ¿verdad? Y nada, yo creo que también le dieron la... Más allá de que, obviamente, el fútbol es un trabajo, nosotros vivimos de esto, y imagínate la oferta que le hicieron, o sea... Yo creo que cualquiera dudaría
Hasta Messi yo creo que dudó también en irse o no, porque le ofrecieron mucha plata. Solamente que para mí Messi iba a hacer mucho más dinero en Estados Unidos que en Arabia. Sí, para y mí... Y aparte la calidad de vida que claro, le ofrecía también, ¿verdad? Que donde sus hijos iban... Lo que pasa es que en Estados Unidos hay mucho más libertad. En Arabia hay más restricciones también, ¿verdad? Por su religión y todo eso. Pero a Neymar le ofrecieron una casa con 25 habitaciones, chofer todo el día, unas tomadas. Tito Torres. Tres, que, si que vienen los de Arabia, te vas con los de Arabia. Ay, juez, dependiendo. Sí, le dicen. Hermosa pregunta. Yo creo que la gente y todo se va a creer como. Llévame, no, van a decir. Nosotros tenemos que ir a trabajar contigo en el podcast. Claro. Le chofereamos todo. En tu contrato. Le hacemos de conductor. En tu contrato tiene que decir. Claro, tengo que llevar un equipo, claro, un equipo para pasar bien bacán. Aparte, yo sé cocinar. Vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hablar desde el punto de vista emocional, del punto de vista deportivo, pero también. Vamos a ser sinceros, llega un momento que termina la carrera y la gente se olvida lo que ganaste. Total, total, o sea, sí. Y siempre yo digo, o sea, ¿cuántos jugadores hemos visto que lastimosamente, capaz por una mala decisión o por no entender un poco lo que son las finanzas? Porque hay jugadores que ganaron dinero pero perdieron todo, por ejemplo, también. Tocaron en bancarrota, o sea, sí. Tu calidad de vida no depende de lo que ganes hoy, sino cómo vos lo inviertas y cómo vos vayas, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que llega un momento que de tu vida, en donde hubo muchos casos acá en Paraguay, nomás luego no hace falta ni que nos vayamos lejos, uh-huh. En donde jugadores que, qué sé yo, siempre pidieron ayuda, que se le ayude, porque estaban en una condición mala. Entonces, lo otro que yo quiero decir es que me encantaría que acá en Paraguay haya una educación financiera desde muy chico, para los más chicos, uh-huh. Que se les enseñe qué hacer con el dinero, que porque hay chicos que vienen del interior, no entienden, nunca se les enseñó. Y a nosotros mismos que éramos de Asunción tampoco se nos enseñó, pero gracias a Dios es súper importante. Es lo más importante para mí. Entonces, a la larga, claro, da gusto ganar títulos, da gusto ser exitoso a nivel deportivo. Ser reconocido. Y ser, qué sé yo, reconocido en el momento, pero también vos ponés en una balanza y el fútbol termina. El fútbol, claro. También va a terminar va a tener que quedar atrás. Por eso yo creo que Neymar, y para mí, sinceramente, creo que Neymar va a ser difícil que continúe en un gran nivel después de irse a Arabia. Para mí termina su carrera ahí. O se queda en Arabia más o vuelve a Brasil después para terminar su total. Carrera. Yo ¿qué decís, Ocean? ¿Qué pensás? No sé, ustedes juegan. Yo realmente me meto más en la parte de defender al futbolista. Porque nosotros, bien lo dijimos, estamos dando una opinión de lo que está haciendo. Realmente, si nosotros estuviéramos en los zapatos, en la mente de Neymar, actuaríamos igual. Realmente actuaríamos igual porque, como decía Tito, es una carrera que pasa. Llega un momento donde él personalmente llevaba... supongo que una carga muy grande cuando quedan eliminados de los mundiales con Brasil, en París se le critica mucho, se le criticó mucho por no haber ganado la Champions y un sinfín de cosas que realmente nosotros como seres humanos ya tenemos que verlo desde otro punto de vista. Tito lo decía, o sea, súper bien ser reconocido, tener fama y todo, pero también se piensa muchas veces en la familia, que yo sé que cualquier ser humano lo estaría haciendo sin ningún problema, o sea que yo me baso más en proteger al jugador y las decisiones que tomó, que estén bien o estén mal, para mí es lo que él prefirió y es lo que en base a las vivencias de él, sí. Él está tomando la decisión. Sí. Que, la verdad que si le gusta pero, también claro, aportar esa cosa. Claro, ¿no? Y todos queremos que él gane el Mundial, todos queremos que él siga siendo, no sé, el mejor del mundo, ponerle después de Messi, Cristiano y no sé, de claro. Los otros. Pero realmente es un tipo, digamos, joven, el ambiente quizás en el que se mueve, súper joven, o sea, apenas arrancando, digamos. Y preferir estas cosas es ya porque, digamos, ya dejó de importarte o te cansaste uh-huh. De un montonón de cosas y responsabilidades que él tenía consigo sobre la mochila. O sea, tal vez ya llegó al tope que él quería llegar en el fútbol y ahora está jugando ya tipo porque tiene el talento y voy a ver qué pasa, pero ya llegó
a dónde quería. Claro, y que el nombre, digamos, me están ofreciendo por nombre, por reconocimiento, por un montón de cosas, esta fortuna, porque realmente es una fortuna, una locura, unas cifras exorbitantes, entonces también hay que verlo por ese lado. Obviamente todos queremos el Neymar que juegue el Mundial, que sea la figura, que se convierta en el mejor del mundo, porque tiene todo para lograrlo, pero realmente hoy por hoy está pensando, digamos, en otras cosas de mucha más tranquilidad y, por supuesto, la parte económica, que es súper importante también. Después de la rivalidad entre Cristiano y Messi, que posiblemente ya no se llegue a dar un encuentro entre ambos jugadores, ¿qué queda con la nueva generación hablando a nivel europeo? Porque es el fútbol más fuerte, como les digo. De ahí, tipo, ya no hay un Messi del Barça y un Cristiano del Real. ¿Quién creen que va a quedar disputando ese puesto que tenían ellos? Y yo, para mí estaba Mbappé. Para mí, Haaland, no sé si tanto, sí. Para mí, del nivel de ellos, no. Capaz van a hacer goles y un montón de cosas. Pero para el nivel de esos dos, para mí se va a demorar, o no sé, no veo alguno. Messi, ni el mismo. Rompió todos los. Ni el mismo Vinicius Junior. No. Tito versus Haaland. Yo creo que Vinicius va muy encaminado a Ney. Hasta los 30, os decís que llega al tope de que. No, lo bueno es que se mantiene el Real Madrid, que digamos que pero es muy exigente. Yo a Haaland 23 por ahí tiene Vinicius, ¿verdad? Por ahí. Yo a Kylian lo veo como Chris. Vos decís, sí. Igual sí. Está súper joven también, 24 años tiene. Sí. Para mí, siempre Messi, y cuando se vaya al Real Madrid, para mí. Sí, pero va un a llegar Messi, al tope de. Un Messi. No, Cristiano. O sea, ese duelo de ambos, ese duelo ya no va a volver. ¿Viste cuando hablamos repetirse de fútbol? Ahora se aburre, pero mundial. Sí. Vamos a hablar de las finanzas. De las finanzas, inclusive, que hablabas de los deportistas. Sí. O sea, ojalá hubiese acá en Paraguay, no sé, instituciones, empresas donde nos ayuden. Yo la verdad me ofrezco para ayudarle a esos jóvenes, para enseñarles educación financiera, a qué hacer con la plata, a qué hacer con los ingresos que están adquiriendo, porque la gran mayoría pasa por un momento donde así como gana, gasta, así como gana, gasta, y yo creería que lo más importante, como decías, que lo que te ganes le des un buen destino para un futuro, así para bien. Un futuro mejor. Así que estamos bienvenidos financieras, pues que lo que somos. No, claro, pero apoyar, pero sí, es demasiado importante. O sea, hoy le escuchaba al presidente de la República, por ejemplo, que decía que su meta es ¿cómo te puedo decir? A nuestro presidente, actual ahora. Santiago Peña. Que él quiere, no me viene la palabra, 500.000 empleos él quiere generar, ahí está la palabra, no venía. Quiere generar 500.000 empleos en 5 años, ¿verdad? O sea, súper bien. Claro que está súper bien, ¿verdad? O sea, obviamente yo creo que hay demasiado potencial en el programa que yo suelo hacer, que es La Gente Quiere. Ayer hablaba con Vichy, el actor de Marilina, y él me decía, demasiado talento hay en Paraguay, muchísimo talento. Mucho. O sea, Paraguay en este tiempo, en lo que es la parte artística, creció mucho. Creció muchísimo y salieron actores de muy buena calidad, pero él me decía, no se paga bien también. Hoy en día es difícil de poder vivir con lo que se paga o lo que se gana en el arte, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que es un trabajo. O sea, yo creo que cualquier trabajador tiene que ser digno de poder tener un buen salario, ¿verdad? Entonces, yo creo que Paraguay, dentro de todo, más allá de que quien sea el presidente o no, yo creo que Paraguay está entrando en una... Un momento importante y lindo, en donde no solamente el paraguayo ve lo bueno que somos todos, ¿verdad? Sino que afuera también ya se está viendo de que Paraguay puede hacer buenas películas, de que Paraguay puede sacar buenos actores, de que en Argentina Lali está haciendo series, Nico García. Entonces, súper bien. O sea, potenciar todos esos talentos con oportunidades, con lo que quiere generar nuestro presidente. Realmente eso es muy, muy valioso. Y hay que aprovecharlo. Y hay que admirar también cómo Paraguay se va levantando con la economía. Porque, quiera sea o no, hubo una pandemia que destrozó el mundo prácticamente. Y Paraguay sintió, sí, la pandemia,
pero cómo se levantaron las empresas, los emprendedores más aún. Así que yo creo que se vienen 5 años muy buenos. Santiago Peña es un máster en negocios, tiene el apoyo también de varias empresas que manejó en su momento, bancos donde fue director. Así que yo creo que entiende la parte económica y es una de las partes que más necesita potenciar también Paraguay, porque uno dice, vamos a potenciar educación, pero necesitas plata para la educación. Claro. Vamos a potenciar en salud, necesitamos plata para esa en salud, así que es importante que nos vayamos potenciando también la economía. Y que nosotros los ciudadanos pongamos nuestra parte también, ¿verdad? Claro, de querer trabajar, de querer esforzarnos, de querer superarnos también, porque eso hace parte, nosotros hacemos parte del crecimiento, no solamente Santiago, Santi Peña, es también nosotros como seres humanos queriendo crecer, queriendo un futuro mejor para nuestros hijos, incentivando la educación, incentivando el deporte, la cultura, el arte, absolutamente todo, también depende de nosotros. Por algo uno ve, ¿verdad?, cómo hay gente que emprende, les va bien, y hay gente que se sigue quejando, ¿verdad?, por ganar un salario mínimo, y decimos, todos tenemos la misma capacidad de movernos, pero ahí a que lo hagamos es otra cosa. Entonces no le puedes culpar al pueblo, no le puedes culpar a un país, siendo que depende de vos mismo. Total, total. Como decía la madre Teresa de Calcuta, si todos barriéramos la puerta de nuestra casa, el mundo estaría limpio. Y así mismo pasa en la educación, en lo que vos quieras hacer en la vida. Hay que esforzarse, hermano. Ahora, muy silenciosa. De política, un poquito. ¿Qué dice? Política, ¿sí? ¿No? ¿Qué dice la gente? A mí no me afecta que suba el precio del combustible, dice Huguito, porque mi motor eres tú y mi gasolina son tus besos, mi amor. Ah, ¡qué calidad, papá! ¡Qué calidad! Va a usar, Charo, va a usar. No. El combustible de algunos vehículos, ¿no? Qué bueno. Para el momento, súper. Sí. Bueno. Ganadorcísimo. ¿Eras bueno con los piropos cuando le decías a Cata? Sí. Los piropos, pues, pero viste que en el acento colombiano, vos decís, un uy, qué rico, ya suena diferente. Uy, qué rico. Uy, mamacita uy, qué rico. Hermosa. Mamacita hermosa. Ahí está Cata. Sí, todo se emociona todo. ¿Y por qué lo que los piropos? Hay piropos, ¿verdad? Buenos, y hay piropos así re. Pero están los de también los que hacen en la calle, no, qué ver. Ustedes saben que una vez yo pasé por una obra. ¿Qué tipo de piropos le han tirado a ustedes? Una obra. No. ¿Qué tal de la obra primero? Me bajó la tu obra, y patrona. Y patrona. Y patrona. Y patrona. Pero ¿sí? Hoy pasamos por... Un saludo para Guillermo Paiva, que hoy está de cumpleaños. Guille, feliz cumpleaños, papá. Feliz cumple. Feliz, feliz. Bueno, y pasé por una hora y no me piropearon. Y me bajó el autoestima. Dije así, me fui y me miré en el espejo. No pasa. ¿Qué me pasa? Así de barrilete estoy, ¿no? No puede ser. Era la primera vez en mi vida que pasé por una obra y que no piropeaba. Estaba muy cansado los muchachos entonces. No, hay piropos. Yo soy muy de piropear, pero busco la manera más sutil, más... ¿Tienes alguno así de tu... de cajoncito? ¿Cuáles son los piropos que más te has llamado la atención o que os digas, nah... Dios mío, ¿qué pasó con...? Que te hayas sorprendido. Dios mío, ¿qué pasó con Alicia? Que dejó escapar una maravilla de su país. Basta. Hey. Yeah. Tengo más. ¿Y a vos, Sara? No, yo estoy buscando acá para aprender todos juntos. No sé. No, piropa, sino mamacita. No sé. Nada. ¿Para qué le escribo si no sabe leer? Este es muy para Sharon. Ojalá fuera sol y me dieras todo el día. O sea, muy para que vos digas. Muy tu estilo. No, tu estilo. No, es muy fuerte ya. Yo soy muy delicada. ¿Qué? Delicada. Chicos, yo no soy así, ¿de dónde creen? Yo soy muy... Un hola luego me cuesta. Así tipo, máximo lo que yo hago legalmente. ¿Cómo yo hago mi balanceo? Le escribo cada una vez al mes. Dios mío. Y le escribo en fechas específicas. Por ejemplo. La luna llena, eso. Así tipo... 11, 11. Este también es 11, muy 11. Sharon, muy Sharon. No. Conmigo nunca te va a faltar amor. Y si te falta, lo hacemos. No, porque me lleva todo por el lado sexual. Yo no soy así. Yo soy muy tierna. La yo soy.
Yo soy inocente con mis términos. Nunca tiro algo así. Jamás. ¿Cómo? En serio, no, pero en serio. A mí me intimida. Dale, defendete con otro piropo, entonces. Bueno, no sé. Lo máximo que hice, lo di todo. Ayer le puse feliz día, niño. Así le a tu... El que te gusta le pusiste así, feliz día, niño. Sí, después de un mes por ahí de no escribirle. Ay, joder. Pero él me dijo, ¿sabes qué me dijo? Feliz día de la amistad. Yo, o sea, creo que ya me... Yo creo que sí. Pero eso es que mensajes cada mes. Pero o sea, tiene creo que lo que piensa esta persona es que yo le escribo a varias personas también al mismo tiempo. Entonces yo digo así. El hombre no se las cree, como que. No, ¿verdad? No puede ser. También está jodiendo, ¿verdad? Y bueno, pues si le escribí, yo soy la tipa más pireba ahí del mundo, no le escribo a nadie. Pero si le escribí una vez al mes, ¿va a pensar lo malo de eso? Sí, o sea, ¿quién le quiere escribir? Nah, sí, pero no, tampoco. Gordi, no soy cofea por ahí. Hola. Estoy muy Sharon también. No sé si eres Bill Gates, pero pareces muy rico. Dice que ya sexualiza todos mis piropos. Mis piropos no son así. Yo te escucho diciendo esto. Claro que sí. Gordi, me está dejando ver. Te voy a sacar tu careta, Sharon. ¿Qué pasa si la familia está viendo esto? No, me está dejando así. Le pusieron un gatito. A ver. Ah, un gatito, a ver. Serena, la perra. Espera, ¿qué? ¿Cuál fue? Tito, si los besos transmiten gérmenes, yo contigo sí empiezo una epidemia. Dios mío. Basta. Huguito te dice eso. O sea, la pandemia. Huguito. Huguito. Ay, María, Huguito. Yo, bro, un placer. Gracias, bro. Pues con eso, pues. Los piropos de Tito queremos saber. Me gusta una persona, Huguito. Un beso para ella. Yo diría la pastelería ha evolucionado. Ahora fabrica bombones caminando. Son los míos. En los pasillos son otro piropo. Chicos, yo no tiro piropos así. No. Chicos, me están dejando mal. De tu piropo. ¿Tu piropo? ¿Qué? Tiene que ser un piropo. ¿Sabes qué es su piropo? Este Max, mira. No sé. Acá ni se pasa el piropo. Acá ni que no, mi cabeza no me da. ¿No te da claustrofobia pasar todo el día en mi cabeza? Tiren en los comentarios, tiren piropos para Tito. Dale. No, pero vos no. Yo quiero dar piropos a los perros. ¿Qué tal, pico? Uno claro, por lo menos. Que escriban ahí los muchachos. A ver qué tipo de piropos son los que se mandan. A ver un poco. No le escucha a Tito, dice Adri. Máximo, si alguien me dice así, tipo, le dije cuídate porque ya no hay personas lindas como vos. Esos son mis piropos. O cuando me dice cuídate, yo le puedo contestar así. Vení, cuídame vos, ¿verdad? Eso es mami. Tipo, cuídame vos, sí. Yo lo que, vos lo que, sí, de esa claro, onda, sí. Sí. Claro. Ese es lo común. Pero el máximo. ¿Qué es lo que más te gusta? Vos. Claro, esas cosas, para retrucarle a la persona. Pero ese ve, bombasio, me usaste mi piropo, gordi. Yo no soy así. Mentira, claro que no. Quítate la careta. Que yo tenga mi disfraz de colegial, eso no quiere decir que sea pervertida. Escucha este. Dice: por la luna daría un beso. Daría todo por el sol. Pero por la luz de tu mirada doy mi vida y corazón. Está enamorado. Se entregó al amor, sí. Mi papá. Se le ve enamorado, ay, Tito Dios. Torre. Vos sabés que la gente enamorada así, más yo quiero aumentar salario, Aarón dice: me compré un telescopio al pedo. Porque en tus ojos ya veo las estrellas. Me gusta el café, pero prefiero tenerte. Ok. Escucha el otro. A mí me gusta. Demasiado feliz ya estoy. Demasiado feliz ya estoy. Dice:
Este puedo dedicarle a alguien este. Bueno, dale, sí, dale. Con nombre, Lu. Con nombre. Con apellido. Dale. Nombre, sí. Dale, bueno. Con nombre. No, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dar nombres para los piropos. No. Claro, Borma. Para vos, Steffi. Y así, este piropo. Dice: no eres Google, pero tienes todo lo que yo busco. Ah. aclaremos que no es Steffi Chaparro, ¿ok? No, okay. Ella sabe quién es. Si lo bonito fuera pecado, tú no tendrías el perdón de Dios. A ver. Siempre picante. Chacho, estás muy callado. ¿Piropo que le dirías a tu...? No, que justo me dio por buscar piropos de Medellín, pues así... Y me salieron un par que me parecieron muy graciosos. Es que con ese papá, ¿para qué juguetes? ¿Qué? Ese le sale a Tito. Le dicen a Tito, con ese papá, ¿para qué juguetes? Le dicen a Tito las mujeres. Hácele a Sharon. Eres como el oso. Entre más peludo, más hermoso. Depende, en el pecho no me gusta que tenga pelo. O en la espalda. El pecho peludo, parece un oso. No, en la barba nomás, a mí no me gusta. Para mí, la parte más sexy del hombre es la espalda. Mira vos. Alto, dato, palo, bueno, sí, Tito, otro más. Uno más. Dale. Picante. Los que yo tengo que hacer. Picante, yo lo sé picante, boludo. Yo cuando me voy a la frontera al país. Yo cuando me voy hacia la frontera. No soy picante. Soy nuevo en la ciudad. ¿Me puedes dar instrucciones de cómo llegar a tu casa? A ver, dice. A ver, un poco le estoy leyendo. Ok, Barturno, vamos. Este está bueno. ¿Tienes algo que hacer? Podemos hacer turismo en mi cuarto. ¿Viste cómo son? No. Me clipean esto, por favor. Adri dice, Tito, no sé qué será besarte, pero sí sé bien que es soñarte. ¿Cómo se llama? Adri. Te diría, te quiero, con una carta, pero sabes que te amaría si nos traes la cuarta. Dice Hila. Nos van a amar para toda la vida. Sí, Matías dice, ver tu foto es como tener un examen, querer responder todo bien, pero no saber cómo. Qué romántico es tanto. Dracore se colgó mi combo. Recuerdo una vez que. Este para el WhatsApp, dice. Y Dios dijo: hágase lo más hermoso del universo. Y nació la hermosura que está leyendo esto. Auto. Copiar, pegar. Envía ya. Copiar y pegar. Sí. Checho, quisiera ser el coquito de tu cocido. Y dice Huguito. ¡Huguito! ¡Pobre Huguito! Huguito, ¿se comporta o lo eliminamos de...? Huguito lo perdona una. Huguito está... Este berraquito. No, pero a veces es un nombre fantasioso. Claro. Fantasioso. El nombre artístico. Este va dedicado. No, mentira. No van a entender su nombre. Desearía que dejes de estar en mis sueños para que entres en mi realidad. Está bueno. No puedo decir su nombre sin. Va a ser que encontré por acá. Dale. Pregunta, ¿son de mensajear mucho, por ejemplo, así a su pareja? ¿Son no. de llamarle, por ejemplo? No. ¿Vos ahora? ¿Qué? ¿Te gusta escribir, por ejemplo? No. Yo no me aprecio tanto coreano. Yo juro que no me gusta escribir nada, pero eso sí. Cuando una llamadita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, te juro que eso sí, no te voy a escribir todo el tiempo, pero en el momento que vos me escribas, yo te voy a responder. ¿Te gusta o
Te escribí, que te escriba, qué sé yo. Me gusta más que esté en mi pieza conmigo. No, ay, ya sé, pero ponele que sale a las 7 de la mañana y viene a las 7 de la tarde. O sea, no sé. Me imagino que algún mensajito, qué sé yo. Hola, que, mi amor, ¿cómo estás? Vos sabés lo que es extrañarla a una persona y después encontrarse en la casa a la noche. Y sí, pero eso para arriba, para abajo, para el extrañamiento. Y sí, pero ese poco no tenés hijos. Es que para arriba, no tenés, para abajo. Qué sé yo. Claro. ¿Verdad? No. Me gusta a mí contener todo eso y dar en calidad. No solamente, en calidad y en cantidad. Viste que tipo y después se queja porque le tiras tu piropo por el lado sexual. Claro, viste. Viste, claro. Yo no, te voy a decir una cosa, a vos, por eso no salgo con gente de Corea. Fleitas dice, si tu pierna, Fleitas dice, si tu pierna, anoten ustedes, si tu pierna derecha fuera Navidad y la izquierda Año Nuevo, ¿te puedo visitar entre las fiestas? ¡Dios mío! Sería del 25 al 30. Prácticamente. Tito pregunta, vos sos de la época, ¿cortás vos? No, ¿cortás vos? ¿Cortás vos? No, ¿cortás vos? No, no es así. Tampoco, no, pero me gusta llamar, por ejemplo. No. O sea, una llamadita, ¿cómo estás? O sea, no, cortado. Cortado. No sé, ahora no sé. Ay, ya no está pensando en nada. No, pero me gusta. ¿A quién no le gusta que se le llame, por ejemplo, y sí, te pregunten cómo estás? A mí no. Entonces, vos sos de otro mundo, entonces, pues. Claro. Diferente. No, es que, tipo, yo tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas en la cabeza, que siempre tengo un problema, así, la psicóloga me dijo que tengo que resolver, que es que todo me tiene que salir bien, perfectamente, y me dice, no todo es 100% Sharon. Entonces, es algo que yo tengo que trabajar, pero cuando estoy ahora mismo concentrada en algo, me quiero concentrar en eso. Es más, me frustra, me pone nerviosa cuando me gusta a alguien, porque me desconcentra de lo que yo tengo establecido, de la rutina que yo tengo marcada. Entonces digo, hay prioridades. Para mí, por ejemplo, la parte económica, la parte laboral, va mucho más por encima que la parte sentimental. Entonces cuando alguien viene, de repente así, me quedo como pelotudita, digo, no, sácale, porque vos tenés que terminar esto. Y soy así, lo siento. No, que está bien, ¿verdad? Cada necesito, siempre voy a buscar a alguien que vaya a mi mismo ritmo de escalar, y siempre voy a buscar a alguien que admire mucho más, para que me incentive, porque yo creo que ahí es donde uno termina decayendo en la relación, cuando no le admira a su pareja. Ahora, por ejemplo, vi algo y yo dije, no, yo tengo que hacer tal cosa, y él me está hablando de negocio y yo, más negocio, yo estoy hablando de 100.000, bueno, yo de 200.000, y él después me va a hablar de 400.000 y así. O sea, eso me gusta más que sentarme a hablar y qué lindo está la noche. Pero mi punto, vos llevaste a otro lado nomás. No, pero eso te digo que no me... Eso, ¿cómo estás? ¿Y qué tal estás? ¿Y qué tal tu día? ¿Y dormiste bien? ¿Y te gustó? Tanto que exagerado. Pero no. Lo que pasa es que en una llamada, precisamente, ponele, yo te di un ejemplo. Saliste todo el día, no le viste, qué sé yo. Claro. Que es, no sé, que estás bien, está yendo todo bien. Creo que punto. No me enamoré tampoco todavía, es, ¿verdad? Tampoco es... yo creo que no. Y todavía no. Porque después está lo otro, que cuando vos te obviamente, ¿quién no quiere tener una pareja que te lleve para arriba todo? Y no solamente lo económico, ¿verdad? Porque es importante. Yo siempre digo, lo económico es necesario, no es lo más importante. Entonces, me gusta que me potencien a ser, para ser mejor, ¿verdad? Yo creo que el dinero viene por añadidura, en base al pensamiento que tengo y a lo que hago, pero para mí no es lo más importante, por ejemplo. Claro, para vos claro, sí, para mí no, ¿verdad? Pero se respeta, o sea, cada uno tiene su pensamiento. Yo lo que digo nomás es que da gusto, a mí me gusta que... A sí, vos que te sé gusta, yo, sí. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Entendés? O sea, y punto. Tampoco no es que quedarme colgado porque también tengo 200.000 cosas que hacer, pero algún mensajito, una llamadita da gusto recibir, creo. Digo. Yo recuerdo que cuando no hablaba con mi pareja en todo el día, sí, estaba en la radio y sabía que estaba muy atareada por ABC, y me decían así, recepción, hola Sharon, ¿te llegó algo? Y era así, flores. Y yo, tipo, para mí eso era un estoy acá, ¿entendés? Y a mí me gustaba eso. Claro. Más que pero, todo el día preguntando. El detallito. El... Y lo que más guardaba en cuenta es que cuando nosotros hablábamos, recordaba al día siguiente
el episodio. O sea, te prestaba atención. Eso es lo más importante. Porque vamos a decirle, no sé, me duele la cabeza. Hablaron todo el día, bla, bla, al día siguiente. Bla, bla, bla. Pero ese no es que escriben una vez al menos, ¿verdad? No, porque este no es ni mi pareja, no es Jorge, ni Chuli, no. Dale, capé. Yo creo que no le gusto. En serio, yo admito así, tipo, seguro hay algo que no, no le cierra a la persona. ¿Y si yo subí dos mensajes al mes? Si escribo dos mensajes. Claro, al mes. De subir claro, de uno la cuota, a dos. Aumenta la cuota. Claro, claro, porque lo que vos dijiste es que él piensa que capaz vos escribís con otros tipos. Claro, entonces, porque le responde claro, una vez al mes. Si sea un poquitico más intensa, un poquito. Más atenta. Claro. A ver, que ya tipo, si no se da cuenta en los 15 días, en el mes que sigue. Este mes, papi, dos, el siguiente tres, el siguiente cuatro, sí, mensajes sí, y así. A ver qué tal, ¿qué hubo, pues, papá? Porque si no, otro va a tomar el chat. O sea, atropellar, claro. Otra. Atropéllalo, como dicen acá. Atropéllalo. Atropéllalo. Después. Bueno, y con después eso nos quedamos. Nos seguimos viendo. Con eso nos quedamos y vamos a ver si. Funciona. Funcionó el consejo que le dimos. Va a subir. A dos mensajes. Sí. Bueno, ahora ponerle. Dos mensajes. Bueno, y gente. Se sortea su cita con el próximo, la próxima. Próximo programa. Sí, el próximo programa. Allá. Dale. Chao, gente. Chao, gente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.